y mientras las élites guayacas con sus campañas de estupidización masiva en redes sociales y en medios de comunicación llenan de mierda los cerebros sin criterio y sin reflexión de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, la República Independiente y Soberana de Guayaquil prepara su separación del Estado ecuatoriano. Tú dices básicamente de que indio encontrado, indio encarcelado. Indio preso. O sea, yo digo, esa es tu filosofía de vida. No es mi filosofía de vida. Yo creo que es lo que el país merece. Indio encontrado, indio preso. Eso es lo que el país merece. Te doy un casi de miércoles. No, Dios, el país merece que aquí nadie esté por encima de la ley por usar poncho o usar traje o usar corbata. O usar banda presidencial. Y legítimo que todos seamos iguales ante la ley. Y eso empieza porque no puede haber cálculos en la justicia. No toquemos a los indígenas porque están muy cabreados y se nos van a cabrear de nuevo. Y ya nos vieron las huevas una vez y nos las van a ver dos. No. Nos vieron las huevas una vez, a la cárcel. Ya, pero ¿qué pasa si es que tú metes preso a los líderes indígenas y se vuelve a reactivar el relajo? Y otra vez estamos sin poder venir a Pamari. Metemos presos otros 200. Y si esos no alcanzan, metemos presos otros 200. Y cuando se acaben, pues cuando se acaben. Yo no les tengo miedo. Yo creo que el tema de comunicación está dado, pero también existen los derechos de las personas. ¿Usted está de acuerdo con esas reformas a la ley de comunicación que han propuesto? Sí, vea, pero pongamos... Señor presidente, ¿está de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Qué hijo de puta, no puedo creer. Perdone la expresión. Bueno, saneamiento, no tener acceso a una educación adecuada, el 85%, prácticamente 9 de cada 10. La muestra más burda del racismo en estos días es cuando la fuerza pública está reprimiendo la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas y al final de la jornada, cuando hubieron heridos, cuando hubo muertos, se fue a celebrar, fue a celebrar la institucionalidad pública, con vehículos públicos, con gasolina pagada con recursos públicos. A celebrar que estaban reprimiendo, controlando a los pueblos y nacionalidades. Se fue a celebrar con otra gente, en otro lugar. Ese es el racismo ya institucionalizado. En el país del mundo al revés, ya nada sorprende. El momento de una república federal y unida ha llegado. Justo en la semana en que el burropié del gobierno se entusiasma con reformar la constitución vía referéndum, el CNE niega la entrega de formularios para la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso. Resulta que, tras analizar de forma rigurosa la solicitud, encontró un gran hallazgo, algo en lo que no repararon los golpistas peticionarios. Atención, el plan de trabajo del presidente está programado para ejecutarse en 4 años. Así que ya dejen de joder que para descargos tenemos cajas. Toca aguantar 3 años más de Mr. Pandoris, sin posibilidad de activar ninguna salida constitucional. 1095 días más en estado permanente de conmoción interna, sin derecho al pataleo. Es lo que hay. Ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política. Con este conmovedor discurso del ingenuo de los CDRs, se presentó esta semana las nuevas perlas del gabinete. Esto es el flamante ministro de Economía. Sí, sí. El past president de la Cámara de Comercio de Guayaquil y ex gobernador del Guayas se pone la camiseta de la cartera de finanzas. Con apenas $36 pagados de impuesto a la renta en 2021, bueno, todo parece indicar que la línea de austeridad está garantizada. Vaya usted a la página web del SRI y verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. Más anuncios. Entra Alfredo Ortega a presidir el IES, y sus credenciales no podían desentonar. Una deuda de $4 millones con el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué tal? Aprobado. ¿Y qué pasó con la ministra de Salud? ¿Y qué va a pasar? Condecorada, un día después de dejar votado el sector, que se negó a declarar en emergencia porque los desabastecimientos de medicamentos no son para tanto. También dijo chao el ministro de Transporte, chao Mr. Titulitis, y así transcurre la vida en este país bendito que recuperó su paz tras 18 días de paro. Respiren profundo y agárrense fuerte que lo mejor está por venir.
las 6:57. Drogas y lavado de activos, dos frentes que exigen medidas. El Ecuador tiene varios frentes abiertos que demandan acciones inmediatas, pero entre ellos dos merecen especial atención: los sistemas portuario y financiero. En el primero, el desafío es enorme, pues hay que revertir la tendencia a que el país no solo sea considerado de tránsito, sino también de distribución y exportación de drogas. En el segundo, y no menos complejo, está el combate al lavado de activos, que es uno de los delitos más difíciles de probar. En un momento en el que el país demanda una reactivación económica para apuntalar las finanzas de los hogares, que los puertos, principalmente el de Guayaquil, sean vistos como los puntos de salida de estupefacientes, es un golpe letal para la imagen y credibilidad de los sectores productivos formales. Para revertir esta situación, el fortalecimiento de las seguridades en toda la cadena logística demanda un trabajo. La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de para evitar la contaminación de 47 la años cumpliendo. La otra tarea es interna y se concentra en cada marca una de las terminales. Procedente de Europa, Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Sé que te vas a mudar, yo estoy buscando en Cumbayá. Te recomiendo donde yo compré. Se llama Fiore, tiene la mejor ubicación y está construido por RFS Constructora. Este programa viene gracias al crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. A partir de este momento, XFM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Lo del correísmo se intente volver con la ley Mordaza. Eso es propio de mentes dogmáticas interesadas en disminuir la libertad de expresión. La experiencia ya demostró en nuestro país que eso conduce a regímenes que solo buscan la concentración de poder y la manipulación de la prensa, tratando de imponer su sola verdad, entre comillas. Ni siquiera se piensa que la libre expresión es un derecho que no solo lo ejercen los periodistas y los medios de comunicación establecidos. No pueden impedir, por ejemplo, que la gente piense por sí misma y se comunique abiertamente, sobre todo en estos tiempos con las redes sociales. La nueva ley debe ajustarse a las realidades de este siglo y no a dogmas políticos superados por la historia. Y en esencia debe ser seguir siendo el pilar de la democracia. Pero en la Asamblea no solo están los correístas y confiamos en los legisladores sensatos y demócratas para que paren este intento. La ley Mordaza no puede volver. ¿Qué hace entonces ser neutral? No, lo ¿cómo que ser neutral? Eso no hay, pues ni los ángeles, nadie. Nadie es neutral. Nadie es neutral. Carlos, yo tengo estas ideas. Lo que se busca ser veraz. No hay independencia, no hay libertad, no hay objetividad. Esos son conceptos de del periodismo norteamericano que ya se acabaron. ¿Ahora? Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros resolvíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros interveníamos en política. Éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. De modo que tenemos también culpa en nuestra tarea. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué nos convertimos nosotros? Porque nosotros somos un poder, Carlos. Y al ser un poder... Somos el cuarto poder, entonces. Ese es el problema, que somos un poder. No sé si somos el cuarto o el quinto. O sí. Pues somos un poder y en tal virtud, en esa condición, creemos que el hecho de tener una tribuna, el hecho de tener un espacio, nos da la categoría como para poder...
se llama Leonidas Guisa y ahora tiene el poder de movilización del movimiento indígena. ¿Cómo lo describes tú, Luis Eduardo? Evidentemente, este Leonidas Guisa es, para empezar, un campesino. ¿Ya? Es un campesino, tanto es así que es el líder del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. O sea, es... Es un campesino. Es un campesino. Es un campesino. Líder de los campesinos. Leonidas también es un anarquista, ¿no? Un sí. tipo que cree que el Estado es un estorbo, que cree que el movimiento indígena tiene que tomar por asalto el poder. Este es un anarquista en todo el sentido de la palabra, que cree que el descontrol... en las calles puede ser mejor que el control desde la institucionalidad. Y dentro de esa misma, dentro de esa misma rama de su personalidad, él es un tipo que lucra y vive de la bronca, ¿ya? De la polarización, del conflicto, no de la armonía. Él es relevante en el sentido político mientras se pueda mantener como un bronquista. En realidad es un bronquista, bronquista de la política. Bronquista. Dale con su bronquista. Ah, bronquista, ahí está Leonidas. Leonidas Guisa se ha caracterizado por ser, vamos a darle algo positivo. Leonidas es relevante en el tablero político. Sin duda relevante. Tremendamente relevante, porque el señor no solamente...